Me parece que sería interesante empezar tratando de caracterizar cuál es la esencia de esta idea de Gran Vía como elemento urbano un poco peculiar, un poco diferente, con unas determinadas connotaciones o características que evidentemente no es simplemente una cuestión de tamaño, como podría engañar su nombre. Una Gran Vía no es simplemente una vía más grande que las otras, sino que tiene unas determinadas características, como digo, en primer lugar funcional, claramente. Hay una cuestión de albergar una circulación entre unos puntos de la ciudad que por alguna razón lo está demandando. En segundo lugar, una cuestión de tipo económico-social, es decir, la Gran Vía tiene que tener, para que encaje en ese concepto de elemento urbano peculiar, tiene que tener unas funciones también de tipo representativo y al mismo tiempo aglutinador de comercio, de un cierto carácter de escaparate para determinadas funciones económicas, para encuentros sociales y finalmente un aspecto también visual que podríamos denominar en términos más amplios ambiental, que es fundamental y en el cual juega un papel crucial la propia arquitectura, una arquitectura también pues representativa que en su momento es entendida como modernización, como presencia de lo más moderno de la arquitectura en ese momento. Entonces, sin las tres, la coincidencia de esas tres, de esos tres aspectos, el funcional, circulatorio fundamentalmente, el económico-social y el ambiental-visual, no queda definido el concepto de Gran Vía, porque una Gran Vía que sea solo una solución circulatoria no es una Gran Vía en el sentido en que el concepto se ha acuñado dentro de la historia del urbanismo. Me parece que eso sería una definición inicial. De la historia del urbanismo del siglo XIX español como una de las soluciones a los problemas que se plantean en ese momento en la ciudad, que se resuelven a través bien de la reforma interior, bien a través del ensanche. Y entonces, tanto en un caso, los planes de reforma interior suelen incorporar o pueden incorporar una Gran Vía entre sus operaciones y los ensanches pueden incorporar también una Gran Vía que en este caso no es una operación de cirugía a través del tejido viejo y antiguo de una ciudad, sino que es un proyecto que se incorpora a una parte de ciudad nueva. Pienso que eso es en esencia, pero seguramente... Pero en cualquier caso, piensas, Fernando, que la Gran Vía es una operación en relación al pensamiento urbanístico o a la disciplina urbanística un poco anacrónica, comparada con las que grandes operaciones que se hicieron, por ejemplo, la apertura de Regent Street en Londres, ¿no?, que es un poco el paradigma de esa operación, ahora, sin remontarse a lo mejor a la operación de Sixto V en Roma, ¿no?, que fue un poco la primera operación de apertura en tejido consolidado, y luego las aperturas de Haussmann, ¿no?, del plan de Haussmann en París, que hay que decir que frente a la Gran Vía de Madrid que tiene, y las otras que estamos hablando hoy, que son mucho más pequeñas, que tiene 1,5 kilómetros de longitud, la operación de Haussmann tiene 95 kilómetros de longitud en total, ¿no? O sea que es una operación comparada en términos urbanísticos con esas grandes operaciones, muy pequeña, antigua, limitada, un poco anacrónica, ¿no? Evidentemente para el momento que se está gestando en España, quizás es lo que había que hacer, ¿no? Pero en relación al urbanismo europeo y al urbanismo internacional, yo creo que es muy tardío, ¿no? La apertura de la Gran Vía de Madrid en 1910, ya en pleno siglo XX, y con el Sancho. Pero también hay una situación de diferencia económica de los países.
Estamos hablando de la España del 19. Claro. Y, en fin, no se puede comparar con lo que era la Inglaterra. Sí, sí. Bueno, quizás lo que, añadiendo lo que tú planteabas, el hecho de que las grandes vías son operaciones de reforma urbana de la burguesía, ¿no? Que sí, se va creando, y claro, en España la burguesía se desarrolla muy tardíamente, ¿no? Yo creo que debiéramos añadir a eso el tema del debate, ¿no?, entre extensión o nueva ciudad y reforma de la ciudad existente, ¿no? Porque en efecto, Daniel, en los ejemplos que has puesto, hay un hilo conductor, que es hacer urbanismo a partir del viario, ¿no?, de la calle como prototipo y como motor de la creación de ciudad o de la transformación de ciudad. Pero, claro, esto ha sido muy distinto cuando esa calle promueve una ciudad nueva, pero es verdad que también por primera vez introduce la cirugía, es decir, la idea de incorporar la vieja ciudad, ¿no? Es importante que en el caso español este debate recorre el 19 y solo hasta muy tarde del 19 realmente se decantan y se equilibran las dos posiciones, ¿no? A mediados de siglo hay un enfrentamiento entre aquellos que consideran que la solución de la ciudad existente está fuera de la ciudad existente, sería el caso del propio Cerdá, es decir, que opina que no basta reformar la ciudad heredada, el casco antiguo, para afrontar la modernidad, y de ahí surge la fructífera cosecha de los ensanches del 19 español. Lo que pasa es que yo creo que lo singular del caso español frente a París o a Londres es que los cascos viejos españoles, las ciudades preindustriales españolas, son muy compactas, son muy delimitados desde el punto de vista físico, y por lo tanto, en el momento que aparecen los ensanches que utilizan esa especie de glacis que quedaba fuera, el caso de Barcelona yo creo es un ejemplo paradigmático, ¿no? El de Madrid sería más. Curiosamente no lo aplican muy mal en el caso de Madrid. Luego hay otro factor que no ha salido todavía, que es el tema de la toma de conciencia respecto a la higiene, a la salud en los centros, ¿no? Es significativo que en el caso español la legislación de ensanche que da lugar o que da cobertura a los ensanches de Madrid, Barcelona, etc., es de mediados del siglo XIX, 1864, pero en cambio la legislación de reforma interior, que es la que da cobertura a las intervenciones de cirugía, no es hasta final de siglo, hasta 1895, 92, 95, ¿no? 30 años de desfase, ¿no? Donde era muy evidente que realmente los cascos necesitaban una intervención con cirugía y renovación, ¿no? Yo creo que hay un tercer factor, es decir, se han dicho ya dos, la vialidad y la refuncionalización, el tema de la burguesía que se desea reapropiar también simbólicamente, y el tercero es la toma de conciencia, yo creo, de la higiene, entender el casco antiguo no solo como un ámbito no funcional, obsoleto, perteneciente a unas clases populares distintas, sino también como un ámbito insalubre. Esa tercera dimensión no siempre ha ocurrido. Y yo creo que termina de redondear el problema de... europeo o internacional. También quería comentar un tema que ha planteado Fernando, que es el tema de la arquitectura y de la imagen, ¿no? Que yo creo que precisamente por esa contundencia física que tienen las aperturas viarias en unos cascos muy compactos, ¿no?, y que hacen que las operaciones urbanas sean muy complejas, ¿no?, en el sentido de expropiar, de mover gente, todas estas cosas que salen en los textos de Solana y de Pío Baroja, ¿no?, hablando de cómo se mueve una cultura casi, ¿no? Quería comentar un poco también esa poca calidad o poca innovación arquitectónica que tienen también las Gran Vías españolas, ¿no? No solo la de Madrid, que quizás sea el ejemplo más de referencia para nosotros, o para mí al menos, como las de Barcelona, la de Zaragoza, la de Murcia, etcétera, etcétera, ¿no? Que es una arquitectura muy, digamos,
ecléctica, ¿no?, que recoge un poco todo el pensamiento de esa burguesía y todas esas modas, ¿no? Y salvo en el caso de Madrid, claro, que el tramo central es el tramo que se llama cosmopolita, en el que aparece ese sector de la innovación del momento, ¿no? Pues la radio, los cines, etcétera, etcétera. En el resto no se ha producido esa situación, ¿no? Concretamente en el de Murcia, que es la apertura última, ¿no? Pues prácticamente aparece una cosa que no aparece en la Gran Vía, que son equipamientos institucionales, ¿no? La Gran Vía de Madrid no tiene ningún equipamiento, ¿no? Es una operación absolutamente privada, ¿no? En cambio, las Gran Vías, y quizás haya más información de esto en la exposición, yo desde luego no lo sé, son grandes vías que incorporan pues ministerios, todos estos elementos de la administración, ¿no? Es que una de las razones de la arquitectura de la Gran Vía, que va incluido en eso que yo decía del valor visual de las grandes vías, pues es precisamente incorporar también el valor de city, de centro CBD, comercial, con los bancos, con las oficinas, etcétera, etcétera. Y entonces ahí hay unos cuantos edificios que no están tan mal. Y eso incide también en otro aspecto que ya hemos desarrollado antes, que es que estamos hablando de un país muy, muy pobre. Económicamente, bueno, hay una diferencia con Barcelona, por ejemplo, entre Barcelona y Madrid hay una diferencia en ese sentido, arquitectónico. ¿Por qué? Porque hay una... Y es el hecho de que probablemente entre estos dos aspectos que gravitan en todas las experiencias europeas, ¿no?, la idea de un nuevo espacio emblemático y que funcionalmente reorganiza la ciudad y la reforma interior, a mi juicio, en Gran Vía, en la Gran Vía de Madrid, el segundo aspecto, el del el higienismo, la idea de reformar un caserío insalubre, tiene menos presencia y menos importancia que el primero, el tema simbólico, el tema funcional, el tema de adaptar un espacio al nuevo capital financiero que en aquel momento es emergente con una potencia enorme al calor de la Primera Guerra Mundial y de, y de la fundación de los grandes vascos, bancos vascos, ¿no? Solo en el caso de Murcia, la Gran Vía alberga edificios institucionales de equipamiento. En la Gran Vía de Madrid eso no aparece. Y en la mayor parte de las grandes vías que yo recuerde, eso no aparece. ¿Por qué? Pues porque probablemente el edificio institucional tiene un carácter que no está entre las características típicas de la Gran Vía como concepto urbanístico, derivado de la experiencia española, quiero decir. Sí. Entonces, no hay ese componente institucional, pero sí, en cambio, va a aparecer notablemente en la operación de la Castellana. Sí. Es decir, ahí se va toda la, todo de hecho, sí, de hecho, hay una situación que hay un texto que se menciona de Zuazo Jansen cuando se presentan al plan de al concurso del año 29, en el que precisamente Jansen, el urbanista de Berlín, habla de que la Gran Vía debe ser el CBD de Madrid, o sea, el Central Business District de Madrid, que no se había contemplado demasiado en la preparación del proyecto tan errático. De una vía grande, sino que está caracterizado por esos otros elementos que decíamos que al principio. Y la singularidad. Yo creo lo más importante es entender que quede asociado a un periodo histórico y fundamentalmente a la cirugía, a una cirugía urbana, ¿no? Yo creo que ese es el elemento esencial, porque diseñar sobre la base de grandes calles es un tema que luego el urbanismo del siglo XX ha desarrollado hasta la náusea, ¿no? Sin embargo, grandes operaciones de cirugía, esventramento, como dicen los italianos, ¿no? Abrir el vientre de la ciudad, ¿no? Es tan, una metáfora tan directa, ¿no? Realmente no ha vuelto a ocurrir. Es muy poco frecuente, porque realmente la lógica de producir el espacio contemporáneo ya tiene muy poco que ver
con explotar o exprimir al máximo el valor de la ciudad existente, ¿no? Pero ¿sabes lo que pasaría? ¿Sabes lo que pasa también? Sí. Que es que hoy la mayor parte de esas operaciones no se podrían hacer porque tendrían una contestación tan enorme, una oposición tan enorme por parte de quienes las sufren y por parte de los que son conservacionistas a ultranza, que no habría manera de hacer grandes vías. Yo ahí sí que defiendo que la vitalidad de los centros o la vitalidad o la contemporaneidad de los centros geométricos y de los centros antiguos de las ciudades requiere operaciones de transformación, como se ha demostrado con la propia apertura de la Gran Vía, que hoy, vista hoy, ha sido una operación, en su momento fue una operación especulativa, burguesa, no sé qué, pero que de apropiación de plusvalías centrales, etcétera, hoy día todo el mundo estaría de acuerdo en decir que fue una operación. Sí, pero, igual pero, que la Plaza Mayor, ¿no? La Plaza Mayor hoy tampoco se abriría, ¿no? Aspecto, y si me permitís, quería abrir otro debate a lo mejor, que es el tema de la tipología arquitectónica innovadora como resultado precisamente de la condición geométrica de Gran Vía, ¿no? O sea, yo creo que en el caso de Madrid, tú has mencionado el edificio Capitol, ¿no? Que es un paradigma de, yo creo que de buena arquitectura, ¿no? Que es precisamente resultado de una condición que aparece, ¿no? Un solar que tiene una forma triangular, es un poco como el Flatiron Building en Nueva York, ¿no? Que tiene la esquina, la no sé qué, y como resultado de eso, y también de eso que mencionábamos antes, de esa falta de singularidad puntual, que es la que la monumentalidad da el equipamiento en la ciudad tradicional, con site y todo este tipo de cosas, ¿no? Exige que en ese punto, que es visible prácticamente desde toda la Gran Vía, aparezca un edificio singular que, afortunadamente, en manos de Fiducci y Ezzet, se convierte casi en el paradigma, ¿no? Aunque dicen que hay ejemplos de que está inspirado en Mendelssohn y tal, yo creo que es un ejemplo casi autóctono, ¿no? O sea, de arquitectura autóctona, maravilloso. Y hay muchos más ejemplos en la Gran Vía. Del concepto de anquilosar el patrimonio, ¿no? Como ha dicho Daniel, hacia una idea de abrirse un poco a la innovación tipológica. Yo también pienso que lo más interesante de muchas Gran Vías es precisamente cómo tardaron tanto tiempo en hacerse esa mezcla de estilos, ¿no? Pero tienes el ecléctico del 19, tienes el movimiento moderno que entra en la República y luego finalmente tienes la etapa franquista con esa arquitectura de los 50, ¿no? Tal. Y esto se entonces, toda esa mezcla es realidad un patrimonio, ¿no? Se da en la Gran Vía de Madrid. Sí, sí, eso, no, precisamente se da y muy claramente, ¿no? Muy bien organizado. Por eso, puestos a plantear una integración contextual, ¿en qué contexto? Yo creo que la mejor integración contextual, recogiendo un poco tus palabras, Daniel, sería la innovación. Sí, el poder De niño recuerdo que cuando con mi abuela o mi madre íbamos por allá, se le pedía al chofer, vamos a la Reforma, si se iba en taxi. Dentro del furor de abrir como un cirujano los cascos de las ciudades antiguas que se produjo en este comienzo del 20 y también a finales del 19, la Vía Layetana se llamó, según Cerdá, Gran Vía A. Es sabido que en el Plan Cerdá hay tres
destripamientos, no sé si la palabra es correcta, pero sí que destripan la ciudad en tres puntos concretos. Esto que luego nos horroriza, en aquel momento era una señal de progreso, porque era airear, oxigenar la ciudad antigua y al propio tiempo hacerla más visible y facilitar un tránsito que en aquel momento empezaba ya a ser, no digo desbordante, pero sí común y corriente de cada día. Es bonito que esta calle se quisiera llamar Reforma, ¿no? Es esa idea como de imaginar que el progreso va a ser mejor, que un edificio gótico es un edificio viejo, ¿no? Que, digamos, la idea de que la arquitectura nueva, el urbanismo nuevo, higiénico, saludable, que otorgaría a las calles otros servicios, que colocaría el alcantarillado, incluso transporte público, quería decir modernidad, progreso, futuro, ¿no? Y que la ciudad antigua tenía que participar de esa idea de progreso. Como si la ciudad fuera alguien que está envuelto en una manta y que si le arrancas la manta, entonces respirará más. Y no tiene árboles. Entonces, eso, no sé, quizá por ser una excepción, en una ciudad que, donde la repetición ha sido tan importante, me parece interesante, ¿no? Y además de no tener árboles, tiene las aceras estrechas, cosa que hoy, digamos, en cualquier propuesta para mejorar las condiciones de las calles sería visto como muy negativo, pero yo también lo veo como una posibilidad muy simple, ¿no? Es una calle que simplemente controlando más el tráfico o controlándolo del todo, sería una calle muy amable, es una calle sin obstáculos, ¿no? Como las casas donde los muebles se pueden mover y doblar, ¿no? Esa calle es una calle muy limpia, no tiene casi nada y por lo tanto también es una calle muy versátil y muy flexible para cualquier uso. Efectivamente, en este momento el tráfico está consumiendo esta calle y está realmente, supongo, haciendo incómoda la habitabilidad de los vecinos que viven en ella, ¿no? Yo creo que están perdidos porque no saben que esta calle no les va a ofrecer nada. También me gusta eso de la Vía Laietana, ¿no? Ofrece casi nada al turista, ¿no? No hay nada que hacer, no se puede pasear por esta calle, ¿no? La gente sale de la catedral y se van a meter enseguida porque ven que aquí no hay con tanto ruido y sí que pasa el bus turístico, ¿no? Insistentemente. Fijaros que es lo único que pasa los domingos. Hola, bienvenidos a todos a Barcelona City Tour. Os recordamos que el billete es para todo el día, así que se puede bajar y subir en cualquier parada de las dos líneas, la naranja y la verde, con el mismo billete. Tenéis un bus cada 10 minutos, más o menos, en cada parada. Tiene otro interés importante, que es, aparte de este cambio de uso y ecológico, el problema del lenguaje arquitectónico. La Vía Laietana se encuentra en un momento en el que los viejos postulados modernistas empiezan a no servir. Estamos en tiempos ya de gobierno de la Liga Nacionalista, que en 1901 ha ganado las elecciones al ayuntamiento y que gracias a su impulso y a su pacto con el Banco Colonial consiguen desatascar toda la financiación del proyecto, porque si no, esto no se podía hacer. Aquí a la derecha se ve, por ejemplo, cómo es el trozo de Puig i Cadafalch, cómo de algún modo podemos ver la capilla de Santa Àgata, las viejas murallas romanas, en un recorrido que, como decía, es paisajístico. O también es paisajístico. Aquí a la izquierda se podía ver Santa María del Mar, para ayudar a toda esta comprensión global de la ciudad. A la derecha, después, más adelante, se verán las murallas romanas. Y como decía, pues hay este proceso de adaptación del lenguaje, ¿no? Se tiene que pasar del lenguaje modernista, personal, genial, amanerado, formalizado, muy formalizado, a un lenguaje algo más abstracto, desde un clasicismo absolutamente manipulado para ser eficaz, en el que la uniformidad de la calle garantizaba el nuevo orden que la Liga Regionalista quería construir para Cataluña. El resultado es esta especie de lugar algo babélico, ¿no? En el que desde edificios como este, que buscan el contacto con el edificio del Gremi dels Valers, que fue salvado por Romeu, hasta edificios como de la Escuela de Chicago, como hemos visto antes, hasta el más moderno de todos, que es este edificio Art Deco de Antonio Puig Gairal. Y el mar y el ensanche quedan definitivamente comunicados en esta vía que hoy en día está absolutamente colapsada, llena de turistas y que es un poco un caos
acústico, visual y formal. Claro, aquí todavía es más exagerado, ¿no? Por ejemplo, aquí sí que se ve el efecto, digamos, de sombra de esa avenida respecto al barrio de San Pere, ¿no? Se ve el efecto sombra, además, exagerado por ese mural, ¿no? Que es bonito el mural, que de algún modo dobla la sombra de San Pere sobre la medianera, ¿no? Y vemos exactamente dónde acaba la operación, ¿no? Pensar que si hablábamos de casi 3.000 propiedades inmobiliarias movidas, quiere decir una proporción tremenda para la ciudad de Barcelona, ¿no? Y además, el hecho de que fuera la primera operación urbanística gestionada por un banco privado también lo hace muy innovador, ¿no? Innovador para bien y para mal. Yo creo que luego el Banco Colonial no acabó de... que quebró al cabo de unos años. De algún modo, la operación de Vía Laietana, no me acuerdo bien, pero creo que no había sido tan exitosa y tan rentable como se había imaginado. Claro, luego esa maravilla, ¿no?, de ese edificio Cambó con estas ventanas de proporción cuadrada, es estupendo, ¿no? Y con ese jardín noucentista arriba, digamos, ahora creo que es un hotel, claro, como tantas cosas, ¿no?, en Barcelona. De modo que el paso del tiempo ha ido transformando, ¿no?, la calle. Las oficinas se han desplazado a la parte alta de la ciudad, los hoteles han invadido esta zona porque está cerca del casco antiguo y es allí donde los turistas quieren pernoctar, y el paisaje evidentemente ha cambiado, ¿no? En los años 30 se decía que la Vía Laietana era el lugar de los hombres de cuello blanco, es decir, de los administrativos que trabajaban en estos despachos. Para el número 2, stop number 2, a la número 2, Catedral, barrio gótico de Catedral de Gothic District. Catedral y Catedral Gothic, aquí es un punto de conexión con la línea verde. Here is a connection point with the green line. Abbiamo tempo libero sulla Rambla. Abbiamo fatto il barrio gotico, poi la Rambla, domani la Sagrada Famiglia, poi Montjuïc. La primera noticia que tenemos de la Gran Vía ha surgido además recientemente en un documento inédito, fechado en 1871, en el que se explica cómo, con motivo del traslado de la institución de la Misericordia desde el casco viejo hasta los parajes, se dice, de San Mamés, en el año 1871, requería la comunicación entre el casco antiguo y esta zona, una zona que estaba fuera del territorio de Bilbao y que correspondía a la anteiglesia de Abando. El trazado de esa vía, esa Gran Vía, se dice ya, se le encomendó al entonces arquitecto municipal Francisco de Orueta. La arquitectura de la Gran Vía ofrece en general un panorama muy variado desde el punto de vista tipológico y de gran calidad. Concentra además lo que para ella se pensó, que es la representatividad y la monumentalidad de una ciudad que en el momento en que se planea el ensanche tiene una enorme proyección social, económica. Proyectan la Gran Vía en dos mitades, digamos. Una que arrancaría de lo que es la Plaza Circular a la Plaza Elíptica, que sería propiamente la Gran Vía, la que llamamos Gran Vía de Lope de Haro, y otra que sería lo que se llamó durante mucho tiempo la prolongación, que sería de la Plaza Elíptica a la Plaza del Sagrado Corazón. Y eso es lo que recoge un poco la Gran Vía. En sus tipologías fundamentales, que son la vivienda, se pensó en un principio para
que recibiese vivienda de calidad, una carencia fundamental en un Bilbao con un desarrollo absolutamente angosto y concentrado en el núcleo antiguo, y por otro lado la banca, que iba a ser una de las principales actividades económicas, banca y finanzas, y finalmente recibe también el edificio que es probablemente, desde el punto de vista de su concepción palacial, el más sobresaliente, el más monumental, el más singular de toda la Gran Vía, que es la Diputación de Vizcaya. Bueno, la Gran Vía arranca de la Plaza Circular. La Plaza Circular va a ser una plaza fundamental, a decir de los historiadores, la plaza más metropolitana de Bilbao. En ella se ubica la estación de ferrocarril. Por otra parte, de ella partía la comunicación hacia Balmaseda y la salida hacia Santander, y era el inevitable nexo de unión entre lo que va a ser la ciudad nueva y el casco antiguo. Este primer tramo de la Gran Vía va a cambiar su uso, y ese primer edificio del número uno de la Gran Vía destinado al Banco de Vizcaya, de alguna manera va a ser el inicio de una conversión de gran parte de la Gran Vía, que deja de tener ese uso residencial y va a estar ocupado por entidades bancarias. Y que es el edificio que construyeron Chapa, Casanueva y Torre, que es una apuesta radical de modernidad en el conjunto del ensanche, y que además introduce el concepto de rascacielos en el perfil bilbaíno. Tenemos por un lado el edificio que en el año 1912 planeaba Pedro Guimón para el Banco de Comercio, aunque actualmente está ocupado por la entidad BBVA, y el que se sitúa en el solar enfrentado, que iba a ser ocupado en el Banco de España en perfecta correspondencia. En ambos casos es muy clara la utilización de una serie de recursos que pertenecen a los lenguajes completamente clásicos. Respecto a Guimón, que es un arquitecto local de una generación posterior a los viejos maestros que estaban construyendo todo el ensanche, planea un edificio en el que la columna monumental, columnas corintias monumentales, forran las fachadas que construyen la esquina, y además hacen un ejercicio muy interesante, visual y de contraste, con las pantallas de vidrio que cierran realmente lo que es el edificio. El conjunto remata en un elemento que está muy presente en toda la iconografía bilbaína, que es la escultura del Hermes, el Mercurio, que es el dios del comercio y que Bilbao, por su especial característica, adoptó como protector. Respecto a los edificios destinados a la banca y realmente moderno, es el edificio de Manuel Galíndez, que en el año 52 vino a ocupar la entidad del Banco Hispanoamericano. Es un arquitecto, como digo, declaradamente moderno ya, que había incorporado el racionalismo en otros casos, pero que aquí recupera de nuevo un lenguaje clásico que había experimentado tanto en otros bancos en Madrid como en Barcelona, en el caso del Banco de Vizcaya. El edificio de la Diputación es un edificio que se concibe como un palacio, que es capaz de expresar de una manera muy eficaz el sentido que tiene la Diputación del poder, el poder político en Vizcaya, el delegado del poder político en Vizcaya en ese momento, y que tiene una característica fundamental, que es el amplísimo y el ampuloso uso de un repertorio decorativo que va desde el Renacimiento hasta el Barroco, pasando por la referencia francesa en sus cubiertas apizarradas, y que es un edificio que, curiosamente, y a pesar de constituir ahora un elemento fundamental en la parte visual de la arquitectura de la Gran Vía, no fue del gusto de los contemporáneos. En la Plaza Elíptica vamos a ver también que en principio se plantea como una plaza para residencia, es decir, los solares que rodean la Plaza Elíptica se ocupan con grandes bloques también de viviendas. Pero los propietarios de los terrenos, en este caso, de alguna manera condicionan y piden que el centro de la Plaza Elíptica se ocupe con un jardín. Un jardín que en ese momento proyecta, diseña el arquitecto Julio Saracíbar, porque los propietarios, curiosamente, pensaban que la ocupación del ensanche iba a ser tan rápido que en este centro de la ciudad se iba a necesitar una zona de expansión. La realidad fue que teníamos en el centro de la Plaza Elíptica un jardín, pero muy próximo
estaban las huertas, los caseríos, es decir, o sea, bueno, pues digamos que la previsión no se había cumplido. La evolución histórica de la Gran Vía no coincidió exactamente con lo que pretendían los que habían hecho el proyecto, es decir, no se convirtió en una zona residencial, más bien en una zona de, sobre todo, sus primeros tramos, una zona financiera también de grandes hoteles, el Hotel Carlton en la Plaza Elíptica. En todo caso, va a ser una zona con prestancia, que se va a mantener así como el eje central de la vía, puesto que también ahí se van a ir instalando en su entorno, en la misma Gran Vía o en las inmediaciones, se van a ir instalando tiendas, no vamos a decir de lujo, pero sí con una cierta importancia. De tal forma que en conjunto tendríamos que con una visión de 100 o 130 años tendríamos que el proyecto inicial de 1876 sufre modificaciones no planificadas, sino por la fuerza de los hechos, por la fuerza sobre todo de decisiones empresariales que crean una Gran Vía funcional que sigue siendo en todo momento el eje de la nueva ciudad, que se convertirá en el eje de todo el nuevo Bilbao. Pero como elemento político e histórico, en la Gran Vía también han sucedido muchas otras cosas. Por ejemplo, en la Plaza Elíptica, en el Hotel Carlton, se instauró el gobierno vasco, el primer gobierno vasco en el año 37. Desde allí lanzaba mensajes José Antonio Aguirre. En esa plaza se reunieron a los gudaris cuando perdieron Bilbao, cuando entraron las tropas franquistas, y allí también se les reunió como prisioneros y se les arengó. En los años posteriores, la Gran Vía fue una calle muy politizada, puesto que era donde se celebraban los desfiles franquistas. Y a eso ya llego yo, quiero decir, con mi recuerdo personal, ¿no? Pues a saber cómo se vivían aquellos desfiles de los vencedores sobre una ciudad que había sido vencida, ¿no? Tenemos, desde el punto de vista cronológicamente ordenados, el edificio que en el año 1919 va a construir Manuel María de Smith como gran hotel de lujo de Bilbao, una necesidad que se veía por el auge que estaba tomando la ciudad, un edificio volumétricamente imponente que hace referencia directa a el estilo que se llama Imperio francés y que además nos puede recordar perfectamente al Hotel Ritz o al Hotel Palace de Madrid, con una tipología, bueno, pues muy extendida por toda Europa y que tiene aquí este magnífico representante. A su lado, ocupando dos solares imponentes, tenemos el edificio de la Aurora, de nuevo tenemos a Galíndez, de nuevo en una lectura muy sutil y yo diría que en una interpretación fantástica de lo que puede dar de sí el clasicismo, con una pantalla en la que las pilastras acanaladas sostienen en una suerte de frontón, una composición muy, muy lograda que contrasta vivamente con el edificio que en el año 1943, en el único solar que quedaba vacío, se construyó para albergar la hacienda española. En el año 1943, con una monumentalidad muy poco sutil, desde luego en contraste con el edificio de la Aurora de Manuel Galíndez, y que tuvo, por supuesto, en su momento una enorme carga simbólica e ideológica. El Palacio de Chávarri, en la plaza Elíptica, es un elemento exótico en el conjunto de la Gran Vía. Es un elemento exótico porque es un palacio urbano que abre su fachada, que conforma una de las fachadas más interesantes de la Plaza Elíptica y que hace referencia a la arquitectura del norte, a la arquitectura septentrional que conoció Chávarri en su época de estudios de ingeniero. Vamos a recordar la casa que en el año 1919 diseñó Manuel María de Smith para Sir Ramón de la Sota, a la que da réplica en el lado de los pares la casa que el arquitecto Ángel Líbano
construyó para Tomás Allende. En ambos casos, como decía, son el magnífico ejemplo del concepto que en el momento se tiene de vivienda de gran lujo. Desde el punto de vista estilístico, manejan lenguajes diferentes, uno regionalista, con influencia montañesa, pero que también incorpora elementos renacentistas, con pináculos, con galerías de arcos de medio punto, con una gran riqueza de la labra, riqueza de materiales que se puede ver también en la Casa del Líbano, con piedra de Escobedo, con mármol de Mañaria. No es hasta el año 1906 cuando finalmente Ricardo Bastida realiza el proyecto definitivo para la construcción del parque. Sin embargo, no iba a ser el proyecto tampoco el problema. El problema surge cuando se trata de iniciar la construcción del parque y hay que proceder, digamos, a la compra de los terrenos. Compra de los terrenos que correspondían a conocidas familias bilbaínas, pero que no estaban, digamos, dispuestos a ceder, sino a condición de que el ayuntamiento permitiera que ellos se reservaran los solares que lindaban con la Gran Vía y con la calle Máximo Aguirre. Lo cierto es que, en principio, su construcción o su realización no fue demasiado popular. Entre los bilbaínos hubo una separación, digamos, se establecieron dos bandos, entre los ensanchistas, que eran partidarios de la construcción del ensanche, y los no ensanchistas, que consideraban que había otras prioridades en la ciudad. Una ciudad que padecía graves problemas de saneamiento, que padecía grandes problemas de infraestructura, edificios públicos y, por otra parte, también carecía de vivienda barata. Bueno, por otra parte, el segundo tramo de la Gran Vía, como digo, que tuvo una ocupación muy lenta, finaliza en otra plaza, conocida como la Plaza del Sagrado Corazón. Se llama del Sagrado Corazón porque hay un monumento en su centro representando al Sagrado Corazón, cuyo basamento fue realizado en 1927 por un arquitecto llamado Pedro Muguruza. Bilbao es una ciudad de dimensiones muy aceptables, paseante, es una ciudad de dimensiones muy humanas y la Gran Vía de Bilbao yo creo que lo es. Pero da la impresión también un poco de que la Gran Vía se ha mantenido al margen del desarrollo de la ciudad. Ha sido como un ente un poco autónomo, sobre todo la prolongación de la Gran Vía. Calidad. Concentra además lo que para ella se pensó, que es la representatividad y la monumentalidad de una ciudad que en el momento en que se planea el ensanche tiene una enorme proyección social, económica. La ciudad nueva se construye al margen, arranca de lo que llamamos el casco viejo, pero en cierto modo se construye al margen y va a ser una gran vía de negocios. Que siga siendo el puente además entre la vieja ciudad, entre las siete calles y la ciudad nueva.
Había una Murcia anterior a la Gran Vía y una Murcia posterior. La Murcia anterior, algunos tuvimos la suerte de vivirla. Aquellas calles retorcidas, un poco oscuras, estaban mal iluminadas. Éramos muy niños y no entendíamos qué iba a suponer. Veíamos que aquello era un destrozo en nuestra ciudad, pero claro, no teníamos perspectivas de futuro, ni visiones urbanísticas, ni desarrollo urbano, ni crecimiento de la ciudad, sino que de pronto una ciudad que era una ciudad laberíntica, una ciudad de pequeñas callejas, una ciudad donde el sol era dificilísimo que besara el adoquinado de las calles, de pronto se convertía en otra cosa, en una ciudad como de película, en una ciudad con una calle anchísima que la cruzaba de una punta a otra. Aquella avenida completaba el brazo de la crucifixión de la ciudad. Un brazo era el río y el otro brazo era la Gran Vía. Se hacía una cruz que iba a ser el eje de esta ciudad que se ha desarrollado, que la piqueta se la ha cargado, que yo creo que no se ha podido rehabilitar casi nada, pero que sí se ha revitalizado la ciudad. La construcción de una Gran Vía en una ciudad que era muy tradicional, muy pequeña, pues siempre suponía una expectación. La necesidad o no de que Murcia tuviera su Gran Vía no respondía a la moda que incluso se había seguido en otras ciudades, de abrir Gran Vías como continuación a los bulevares de Haussmann y a la apertura de Gran Vías de principios de siglo en otras ciudades españolas. La Gran Vía de Murcia, llámese Gran Vía o llámese eje viario, como se le quiera llamar, respondía más bien a una necesidad, no a una moda. La necesidad de conectar el sur con el norte de la ciudad. La unión de una estación, de la estación de ferrocarriles, con la estación de cercanías, con la estación de Caravaca, con la estación que unía con Andalucía. Desaparece la estación de Caravaca, la estación de Santiago de Izaraiche, pero ya la ciudad está abierta. Antes de la guerra, cuando empiezan los primeros intentos de establecer esa conexión, y se proyectan varias Gran Vías. El trazado de la Gran Vía, en definitiva, se hizo por el camino más corto, por el punto más accesible, que era el Puente Viejo. En el Puente Viejo confluían los caminos históricos de Madrid, de la Meseta, de Toledo, a Cartagena, salida al mar, y el camino de Andalucía al Mediterráneo, Alicante, Valencia. Confluían en el Puente Viejo y era el punto, pues como podríamos decir, álgido de la ciudad. A partir del Puente Viejo se desarrollaba toda la vida. Puente Viejo, el Arenal. Allí aparece el Gran Hotel Victoria. Habría habido otra solución. Muchos proyectos ha habido sobre la mesa para esto, pero yo creo que la solución es la mejor solución, la más factible, la más directa. A partir del puente, que era el sitio de ida y venida del otro lado de la ciudad, del otro lado de la cruz, del barrio, a la parte norte, y llegar un momento donde tiene que haber una bifurcación lógica para coger la carretera de Madrid. Con respecto a los baños de Madre de Dios, pues bueno, es evidente que cuando metes la pala o cuando tienes que diseñar algo en un casco antiguo tan complicado como el de Murcia, siempre va a salir algo. No quiero remontarme a los romanos, pero evidentemente árabes sí va a haber. ¿En qué estado se encontraban los baños árabes? Porque ahora mismo estamos todos muy sensibilizados con la conservación, la preservación de los pocos bienes patrimoniales que nos quedan. Pero los baños árabes yo creo que dejaron de funcionar como baños a finales del siglo XIX, principios del XX, y creo que se habían convertido en un almacén maltratado de madera o de algo así. Pero bueno, eso ocurrió con muchos de los baños, porque no solo había esos en Murcia, había muchos más. La edificación produce un serio impacto sobre el casco tradicional. Las medianerías, que no se habían estudiado, aparecen dando a la ciudad histórica, y también se elevan los edificios por encima de su altura. La arquitectura de la Gran Vía no es una arquitectura como podríamos hablar de la Gran Vía de Madrid, con grandes edificios.
hay edificios, digamos que dignos, pero no de gran nivel ni muy notables. Quizá la última fase con los edificios del Banco Vitalicio, de Caja Murcia y algún otro pueden ser unos edificios ya de arquitectura moderna más notable. Lo demás está impregnado un poco por la influencia de los edificios, de los grandes edificios de ladrillo, de edificio Cortefiel, edificio Galerías, Torre de Murcia, de edificios representativos de la administración como el Banco de España o el edificio de Hacienda y algunos otros grandes edificios donde ya se emplea el muro cortina, grandes superficies acristaladas y también de excesiva altura para lo que se había proyectado de la Gran Vía. La Gran Vía de Murcia, por sus dimensiones, por las características que sea, no sé cuál exactamente, no divide la ciudad en dos. No hay una ciudad al este de la Gran Vía y una ciudad al oeste de la Gran Vía. Los barrios no se consideran que estén partidos en dos. La Gran Vía es muy permeable, la Gran Vía se cruza de un lado a otro. La vida comercial a un lado y al otro de la Gran Vía es la misma. En la Gran Vía de Murcia se hacen todo tipo de manifestaciones, desfiles, procesiones. Podía haber sido más ancha. Yo para mí el grave problema es que hoy la Gran Vía yo creo que se ha quedado estrecha para la ciudad. Pienso que se podía haber hecho un tipo de ciudad como Córdoba, donde se preservó el casco antiguo perfectamente y todo el desarrollo moderno, urbanismo, grandes vías, urbanizaciones, se ha crecido en torno al casco antiguo. En cualquier caso, la Gran Vía, que fue cuestionada por unos en su día, se planteó como una necesidad. Hoy día sería muy difícil de entender una ciudad como Murcia sin la Gran Vía. Probablemente sería un casco histórico mucho mejor conservado, con menos destrucción del patrimonio histórico y artístico, pero probablemente una ciudad con mucho menos vida. Vida en el sentido comercial, en el sentido lúdico de la palabra. Del Oeste se enmarca en un proceso de regeneración de las ciudades que comienza en la segunda mitad del siglo XIX y que plantea dos soluciones alternativas. Una, el prolongar la ciudad, es decir, lo que después ha conocido como los ensanches, y por otro lado, la regeneración de su centro urbano. La primitiva idea era el propiciar el acceso al mercado, pero no al mercado central que conocemos ahora, que precisamente pues, por esos años, a principios del siglo, se va a plantear un proyecto que después se va a dilatar mucho en el tiempo. En el conocido manifiesto de Blasco Ibáñez, por una parte dice que hay que abrir nuevas vías y ensanchar las calles para que penetre el aire y oxigene a sus habitantes, pero también dice que hay que cambiar ese mercado moruno, es decir, que hay una propuesta de nuevo gran mercado y en ese sentido el facilitar el acceso al mercado se plantea como uno de los objetivos fundamentales de la nueva avenida. La Avenida del Oeste se pone en marcha, yo creo que por cuestiones políticas, no por cuestiones técnicas, porque yo supongo que los técnicos tuvieron que hacer exactamente lo que los políticos dijeron, se pone en marcha con ese proyecto del siglo XIX, un proyecto que tenía otro sentido. Los intereses sociales de la burguesía del XIX eran totalmente otros. Ellos
no les interesaba para nada la ciudad heredada del pasado, una ciudad medieval con calles quebradas. Ellos lo que querían era una ciudad moderna, a imitación de París o de las grandes ciudades europeas, y querían grandes avenidas que atravesaran todo esto también por cuestiones higiénicas. Iban a crear una ciudad nueva, pegada a la antigua, con la intención de que se trasladara la gente a estos lugares y por lo tanto podrían rehacer la ciudad histórica como ellos querían. El Wehrlich, recién terminada la carrera, que hace modernismo, él fue el que llevó adelante los planos que se habían hecho del interior de Valencia. Lo que sí que cogió él el desarrollo fue la Avenida del Oeste. La Avenida del Oeste, que había formado parte del plan Aymamí, Wehrlich, el primer trecho de la Avenida del Oeste lo coge. Abrir una nueva calle de 25 metros de ancho, evidentemente, suponía un proceso expropiatorio importantísimo. Era un proceso realmente difícil y lento. La prensa se muestra entusiasmada con el proyecto. Hay, de hecho, una edición extraordinaria del pueblo, aparte de la normal, y yo creo que es la primera vez que se plantea, por lo menos en la prensa valenciana, la reproducción en el periódico de un plano. Hay un arquitecto poco nombrado, que es Ramón Lier, que es posiblemente el arquitecto valenciano con ideas más interesantes sobre las cuestiones de urbanización y del papel del edificio como elemento importante para definir la ciudad moderna. Y fue el responsable, y por eso lo cito, el responsable del escrito de alegaciones que presentó el Colegio de Arquitectos al proyecto de urbanización de la Avenida del Oeste, que es el proyecto de inicio de la Avenida del Oeste. Para él, ese proyecto que se iba a poner en marcha era un proyecto antiguo y que, por lo tanto, no tenía ningún sentido empezarlo a construir en ese momento. Habla también de la arquitectura y habla también de la necesidad de que las parcelas, las nuevas parcelas, sean parcelas uniformes y que, por lo tanto, resuelvan problemas de las tipologías distributivas de los edificios, de manera que se abandonase esa idea de un gran edificio en altura con muchos patios de luces estrechos donde llegaba poco la luz y al que daban dependencias muy diferentes de una casa, desde el baño hasta la cocina hasta dormitorios. De forma generalizada se utiliza el hormigón para construirlos con un pequeño problema. Estamos hablando del final de la guerra, la carencia de materiales constructivos es tremenda, por eso se utilizan verdaderos inventos de viguetas cerámicas con unos pocos redondos de hierro para construir los forjados, es decir, inventos para intentar ahorrar fundamentalmente el hierro. En la Avenida del Oeste tiene una manzana muy importante y muy bien resuelta. Se va reduciendo un poco en las últimas plantas, se escalonan un poco las plantas para subir y no dejar un paramento totalmente vertical. El paramento está movido y hay ciertos cambios de cómo están tratados las zonas para despachos de ventanales y todo esto, y zonas donde aparecen ya unos pilares con unos retranqueos y todo esto. La Avenida del Oeste crea muchas esquinas porque tiene que conectar muchas calles pequeñas de la ciudad histórica con esta nueva avenida y por lo tanto aparecen muchos chaflanes que siempre se acaban redondeando y por lo tanto aparece esa expresividad del chaflán que era una cosa desconocida hasta principios de los años 30. Como digo, es una arquitectura que utiliza pocos elementos decorativos o prácticamente ninguno. Se utilizan elementos constructivos como persianas americanas, grandes ventanales en los salones y luego muchos elementos en la fachada, pero sobre todo elementos, pequeñas cornisas, todas siempre geométricas, prácticamente casi sin ninguna curva, excepción hecha de la curva del chaflán. Estos primeros años de los años 40 todavía se extiende esa idea
esa idea funcional, esa idea fundamentalmente aquí se tomó como modelo la arquitectura expresionista alemana. Justo en este momento aparece el edificio Merle o Merle, que es el primer edificio mirando a la avenida a la derecha, que es un proyecto que viene de Madrid, de Ignacio de Cárdenas. Tal vez es un edificio un poco tardío, pero es un edificio realmente hermoso y yo creo que es de los muy buenos edificios que hay en la ciudad. Al final de los años 40, la arquitectura se va incorporando esa visión un poco más regionalista, que es un poco lo que se pide desde Madrid. Y aquí siempre se ha valorado mucho el barroco, y entonces aparece el barroco incorporado a la arquitectura moderna. Y en la Avenida del Oeste, los nuevos edificios, muchos de ellos también construidos por Javier Goli y por otros arquitectos del momento, son arquitecturas que vistas ahora, tienen esa visión barroca, incluso con remates, con pináculos y algunos elementos que evidentemente no habían, que están retomados de esa arquitectura histórica y también de la arquitectura madrileña. Otro salto importante en la arquitectura de la avenida, que es cuando ya la idea social y política de España se tranquiliza. Estamos hablando de mediados de los años 50, las relaciones de España con el exterior se han normalizado. Es una arquitectura que retoma la idea del movimiento moderno. En España y también en Valencia empiezan o vuelven a aparecer arquitecturas con ese carácter funcionalista. Prácticamente este primer tramo, más o menos hasta el mercado, estaba más o menos completo. Luego se empiezan a terminar algunas en los años 60 y 70 con una arquitectura también un poco moderna de algunos arquitectos como Miguel Colomina. Hay unos edificios de ladrillo un poco extraños porque la arquitectura de ladrillo no es una arquitectura, ahora sí lo es, pero entonces era difícil, el ladrillo siempre se revestía con morteros. Sí que aparece esa arquitectura ya un poco más moderna, pero evidentemente se acaba en los años 70 porque prácticamente se completan las manzanas. Cuando llegan los años 60, pues estamos ya en la Carta de Venecia, donde se dice que es importante no solamente el edificio aislado, sino que el conjunto de edificios tiene interés, empieza a protegerse los centros históricos, que hasta entonces eran unos desconocidos, y ya, también hay que tener en cuenta la oposición de los vecinos del Carmen, que nunca estuvieron de acuerdo con esa prolongación, y a partir de ese momento ya se decide que la avenida no puede seguir. Sin embargo, tenemos un espacio valioso que podría ser más valioso si se van rehaciendo las suturas de lo que ha sido el corte con todas las calles transversales, que la mayor casi de los casos no se ha realizado, más que en el encuentro con la avenida, pero que en la mayor parte de los solares ni siquiera se llega a completar las manzanas. Eso podría ser, digamos, la última buena acción de la avenida para con la ciudad y para hacerse perdonar el no haberla cortado en dos, que era su proyecto original. La Avenida del Oeste es una avenida que en efecto ahora tiene un tramo recto, pero que habría que terminarla en condiciones, que es un poco lo que se pedía en aquel informe, en condiciones en el sentido de adaptarse a las peculiaridades de los lugares por los que va atravesando. Es decir, que es evidente que hay que concluir en los Santos Juanes con un buen espacio que valore la perspectiva rectilínea de la avenida, pero que sobre todo de valor porque realmente lo tiene tanto la iglesia como el mercado. Es decir, que son dos grandes edificios que yo creo que cualquier avenida del mundo querría tener entre ellos.